Wi-Fi anywhere you go. Hold up. Hola gamercitos y gamercitas, el día de hoy vamos a jugar un fangame de Piggy. Bueno, se pegó, la wea se pegó. Vamos a jugar un fangame de Piggy que vendría siendo, bueno, en realidad tiene suerte de estar en mi laboratorio de tiempo, creo, algo así. Mi nombre es Daisy, ¿y tú quién eres? Algo así. ¿Y tú eres? Soy Pony, el futuro optometrista. Este es Flash, el policía, el oficial, ya. Estamos aquí para en busca de la cura. Oficial. Ya, ese soy yo. ¿Está todo bien, Daisy? Tú eres el oficial que alejó a Willow y a William de sus padres. Seguí órdenes, algo así. Vaya, finalmente. ¡Oh! Lo que puso Minitoon. Finalmente nos encontramos a tiempo. Cara a cara. Cuando tus sucios policías a los padres de Willow y William. No alcanzo a leer porque me demoro en traducir. Ahí dice que fue llamada por los militares, lo demás. Bueno, Daisy tiene como un aspecto más viejo, si se fijan. He estado esperando el día. Wow, Daisy, no es necesario usar pistolas. Podemos arreglar esto de diferente manera. No. No sé qué más. ¿Cuándo termina esto? Es una cinemática demasiado larga y además tiene el soundtrack de Tigri del final del capítulo anterior. Your time starts now. Me suena.
Es como en fábrica, cuando Willow dice "Your time starts now" y dispara al techo. Daisy, oh, pensé que iba a ser lo mismo la de Daisy. Disparar al techo. ¿Que no Daisy estaba acá? Bueno, supongo que es parte de la jugabilidad. No tiene sentido. Voy a ver. No, no se ve nada de objeto hasta el momento. Le voy a subir la calidad gráfica para ver cómo me va. No, va algo lagueado, va lagueado, sí. No es como para jugarlo así con gráfico alto. Al menos en el computador que estoy usando en este momento. Ok, necesito una llave inglesa para... ¡Oh, una radio! ¿Tendrá sonido? Bueno. Miren, una nota. Estoy esperando que llegue a sonar esta radio. No, no suena. Increíble. DJ ya despertó hace unos segundos, 20. No, o sea, 10 segundos atrás. Ah, no, 20. Quise. Bien, voy a abrir esto. Oh, no se ve ningún objeto. ¿Esto es un roleplay o qué? No puede ser un roleplay. ¿Y dónde está Piggy o Daisy? No sé, ¿quién me va a seguir? Oh, wow. Necesito un... uno de esos tubitos, se me olvidó. De experimento. Se me olvidó el nombre, este. Ah, ya me olvidé, no mames. Oh, finalmente, la llave inglesa, ok. Como pueden ver, me va como así un poquito la llave. Como que de vez en cuando se pega. No lo sé ustedes. Bien, vamos a poner acá la llave inglesa para quitar el... Eso no tiene mucho sentido. Como sea. Voy a seguir. Pero tiene sentido sacar, o sea, quitar el humo con una llave inglesa. O sea, yo no veo nada de mal funcionamiento. No es como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Penny! ¡Oh! ¡Shadow Penny! ¡Penny! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, chingón! ¡Vaya susto que me he llevado! ¡Ay! ¡Ay, qué onda! ¡Ay! Un tanque. Supongo que hay un bot dentro de él, ¿cierto? Supongo. Sí. Debería haber un bot dentro de él. ¡Ay, no! ¡Deja de seguirme, Shadow Penny! Vamos. ¿Dónde puede haber una llave? Ok. Este diario debe ser de Daisy, supongo. No lo sé. No voy a leer lo que dice porque me voy a demorar. Voy a gastar tiempo. ¡Oh! Dice Ellie la elefanta, Beary el oso, Doggy el perro, Claudia la vaca. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Daisy, hola! Estaba leyendo tu diario. ¡Ah! Yo me... ¡Ah! ¿Qué onda? Ese men salió del tanque. ¡Ay! Me va a matar, me va a matar. Ay, pensé que me iba a matar. Es un soldier, pero más mejorado. Se ve raro. Es el soldier de la portada del juego. Tiene como un hielo. Tiene como un hielo incrustado en la cara. Es como una mezcla de Frostigi y un soldier así, este soldier nuevo. Wow, está re épico el mapa. Oh, agáchate. Oh, rayos. Voy a tener que hacer esto, eso. Hacer un zoom. Esto me pasó igual en el juego Pony's Dream. Creo. No, era Piggy. Piggy's Dream. Pony's Dream. El de... Es de Severus Play. El creador de Piggy Fanmates Maps. Y el otro juego que les decía... Era... Piggy's Dreams. Piggy Dreams. No Piggy's. Piggy Dreams. Oh, finalmente. ¡Oh, yo sé! ¡Oh, es como Willow cuando escapa! ¡Oh, oh my god! Oh, por Dios. Ay, qué cringe me... Qué cringe dije, oh my god, en 2021. Mátame. Bla, 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 bla. No voy a leer esto porque no me interesa. Es aburrido. Oh, bien. Como pudieron ver, había un mono. Ok. ¡Ay, vamos! Otra vez, zoom. También aprendan de mí, chicos, si les pasa esto.
Es que está en R6 el personaje. Yo no lo puse en R6, el creador del juego lo puso en R6. Debería ponerlo en R15 como en Piggy. Pero bueno. Bien, no hay nadie acá. Ay, no, ah, ya venía hace rato el tanque siguiendo. Andando por ahí. Buscando atacarme. Oh, están medio bugueados los bots. Bien, llave azul. Daisy, deja. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay no! Respawn. Bueno, comenzamos de nuevo. No hay respawn. Ni tampoco te echa del juego si pierdes. Bien. Qué mal que solo Pony nos ayude. Me siento mal por él porque él es el único que ayuda en el juego. Casi. O sea, si te fijas, nos ha venido ayudando desde el capítulo 9. Bueno, en el capítulo 9 él no ayudó mucho. Ahí sí se ayudó más. En el capítulo 10 él no ayudó, él se quedó en el lugar seguro. Tenía mis sospechas sobre él pensando en que él nos iba a traicionar, pero no. Aunque ahí Penny otra vez aparece. El tanque viene y me intenta matar y atropellarme y matarme, claro. En el capítulo 11 Pony ayuda más, ataca a Torcher si le das una zanahoria. Y oh, bien, ven para acá. Oh, vamos, no te huyes ahora. ¡Ay! ¡Completo! Aléjate. Asqueroso. Aléjate, fan de YOLO. Tiene como pinta de fan de YOLO. Tiene como pinta de alcoholizado. Porque miren, tiene como una barba así oscura. Si se fijan. Bueno, es típico de los militares así como personaje. O sea, no los militares reales. Bien. Acércate. No, de nuevo. Bien, comenzamos una vez más. You go on ahead. Flash 4 shot. 4, 8, 6, 3, 2. Fine. Bueno, mi nombre es difícil de pronunciar en inglés. Creo. Mi nombre de como personaje en Roblox, claro. Bueno, la animación de Daisy es la misma que la de Willow. Creo. Si se fijan bien. Típico de nosotros los que hacemos juegos de Roblox y de repente agregamos custom characters, personajes así customizados. Que, o sea, fan. Personaje fanmade. Es típico de nosotros los que hacemos juegos así con personaje fanmade y reciclar animaciones, creo. Excepto por Severus Play, creador de PG Fanmade Maps. Incluso logré comunicarme con él en Twitter y me dijo cómo. O sea, yo le pregunté cómo se llamaba la música del menú de su juego y me dijo que en realidad no tenía una música en especial. ¡Oh, no! Me tienen rota. ¡Ay, fin! La música no tenía un nombre en específico, pero me pasó el link de la página en donde él sacó esa música. Así que te lo agradezco mucho, Severus Play. Bueno, en Twitter también le dije muchas gracias. Está re épica la música. Y en esa página hay buenas músicas de fondo. Mejores que en YouTube. Acá, bien. ¿Qué hay acá? ¡Oh! Esto. ¡Ah! Ya sé para qué es. Mientras hacía un corte en antes. Luego que perdí, jugué un poco. Para ver un poco más o menos el mapa y esto va acá. Vamos, ponte. ¡Ponte! Oh, rayos, voy a tener. A ver. Ahí sí. Bueno, se está desinundando el lugar. Ah, bien. Esto es de Willows. O sea, de Willow. De Daisy. Oh, bien, acá está el tubo de. El tubo de experimentos. Esto me recuerda a Chip, esta parte. Ok, ¿puedo pasar por acá? No, y hay una nota. Oh, rayos, no puedo pasar. ¿Por qué? Acá no hay nada. Miren, petróleo. Esa es mi explicación del por qué hay manchas negras en el capítulo 9 de PG Book 2 en
en ese templo extraño. Mi explicación es que esas manchas negras solo son petróleo. Simplemente son petróleo, nada más. ¡Oh! ¡Qué wea! Ah, bien. Voy a poner el tubo acá. Iba acá, ¿cierto? Sí. Como pudieron ver, el mono que escapaba de antes tenía como un... la cura, quizás, en sus manos. Bien. Le vamos a dar esta zanahoria a Pony. Llave. Esta llave. La voy a... Bien. Llave morada. Para abrir la caja fuerte de cerrado. Oh no, siguen bullados. Pony, apúrate. Hazme el favor de apurarte ya. Gracias, qué lindo caballito. Bueno, un pony, no un caballo. Bien, me atreví nomás, me atreví. Me voy a sacrificar. Oh, esto es lo último, ok. Porque recuerdo que Daisy me pide como eso, algo así como Mr. P. Vamos, Daisy. Vamos, tú, Soldier, aléjate de ella. Aléjate. Ah, no, hay que hacer que se lo dé así. ¿Listo? ¡Oh! Genial, fui expulsado del juego por ganar. ¡Qué puta decepción! Eso es lindo. Gracias por la recompensa. Y bueno, gamercitos y gamercitas, espero que les haya encantado este video. Jueguen el mapa, se lo dejaré en la descripción. Denle like al mapa y déjenlo a favoritos. Sigan el mapa igual, el juego, porque está re épico, se nota que le metieron esfuerzo al juego y lo demás. Y no olviden de suscribirse al canal, dejar su like si aún no lo han hecho, seguirme en mis redes sociales, unirse al grupo de Discord, que ahí hablamos, no sé, de repente leseamos, nos divertimos, lo demás. Aunque el grupo está medio muerto estos últimos días. ¿Qué más? Ahí subo algunos avances de mis juegos de Piggy. Algunos avances de mis videos, yo qué sé. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por su apoyo. Suscríbanse porque estamos a muy poco de llegar a los 5.000 suscriptores. Quiero llegar a los 5.000 suscriptores antes de fin de año. Ojalá antes de que termine julio. Se lo agradecería mucho si ustedes se suscriben a este canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós.